Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Glorioso a Dios este nuevo día, despierta nuestras almas de alegría, de nuestro Señor glorificado. Jesús, llena de luz el mundo entero, de cuantos vivirán el primero, entre la luz de eternas claridades, glorioso ya sin fin de eternidades. Por entre la alegría, salve y gloria, el Hijo glorioso de aleluya, los hombres y los pueblos lo revivan, sus vidas en Cristo resucitan. Jesús, presente y vivo en tus hermanos, acoge nuestras manos en tus manos, conduce el caminar de nuestras vidas por sendas de vivir ya redimidas. Recibe, Padre Santo, la alabanza del pueblo que te aclama en la esperanza, de ser tu domingo eternamente, reunido por tu Espíritu clemente. Amén. Te vio el mar, oh Dios, Te vio el mar mientras guiabas a tu pueblo por las aguas caudalosas. Aleluya. Al solimos a Dios gritando, al solimos a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, dado para siempre su promesa. Es que nos ha librado de su bondad, ora por la sierra sus entrañas. Y le digo que pena la mía, te ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor, siempre recuerdo sus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus reinos son santos, ellos siempre con los cambios. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Por tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron. Las nubes cerraban sus aguas, retumbaban los nubarrones, tus arenas se salgaban. Rodaba el lago de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el hombre, la tierra retembló estremecida. Tú le abriste camino por las aguas, mudado por las aguas sabrosas, y orillado en tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya. Mi corazón se regocija por el Señor, mi corazón se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Hoy sacro como el Señor, hoy roda como nuestro Dios. No multipliquéis discursos antiguos, no echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las naciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los arcos se contratan por el mar, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril a luz siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, un liberalismo y lealtad. A la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Que levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Para hacer que se siente entre príncipes y que le dé un trono de gloria. Porque el Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orden. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, grandísimo truena desde el cielo. El Señor resplandece la luz para el justo. Y la alegría para los rectos de corazón. Aleluya. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas ingobernables. Tiniebla y tu velo rodea, justicia y derecho sostienen su trono. Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también, considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Tendría aún muchas cosas que deciros, pero no estáis ahora en disposición de entenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, os conducirá a la tierra. Amen. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Dirijamos a Dios, que quiso manifestar a Jesús resucitado a los apóstoles, y digámosles suplicantes: ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Señor, fuente de toda luz, te aclamamos con acción de gracias en esta mañana, porque nos has llamado a participar de tu luz admirable y nos has querido dar la salvación. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Haz, Señor, que la fuerza del Espíritu Santo nos purifique y nos fortalezca, para que con nuestro trabajo hagamos más humana la vida de los hombres. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Haz que nos entreguemos de tal modo al servicio de nuestros hermanos, que logremos hacer de la familia humana una ofrenda agradable a tus ojos. Ilumínanos, Señor, con la caridad. Llénanos desde el principio de este nuevo día de tu misericordia, para que en toda nuestra jornada nos gocemos en tu alabanza. Ilumínanos, Señor, con la caridad de Cristo. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, que así como ahora celebramos en la fe la gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo, así también merezcamos regocijarnos con todos los santos cuando vuelva Él triunfante al fin de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Del cielo. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Esta Santa Misa la estamos ofreciendo por todos y cada uno de ustedes. Que Señor nos dé la gracia de permanecer en comunión con la Santísima Trinidad, con Dios nuestro Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. También esta Santa Misa estamos pidiendo por nuestros hermanos Marcial Lazurri, Zeneida Preto, Katia Galeano, Francisco Rivera, que vienen a darle gracias a Dios por la intercesión de la Santísima Virgen María, pidiéndole también su ayuda. También pedimos a Dios nuestro Señor por el muy ilustre canónigo Leonardo Tinoco, que celebra su aniversario de ordenación. Que el Señor le conceda a él salud y bendición en su ministerio sacerdotal. Y también pedimos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Pedimos a Dios perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, que así como celebramos solemnemente el misterio de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar con todos los santos cuando vuelva en su gloria el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él. Siendo él Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas. Alábenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso, su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. La gloria del esté con ustedes, dice el Señor. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído. Y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice: cuando venga el Espíritu Santo, los llevará a la verdad plena. Los llevará a la verdad plena. Hermanos, estos 4 versículos que acabamos de escuchar son riquísimos. Nos habla de algunos aspectos de la Santísima Trinidad, de la Iglesia, de los sacramentos y del testimonio que debemos dar en nuestra vida de Jesucristo nuestro Señor. De estos misterios de la Santísima Trinidad nos enseña precisamente la procesión, cómo el Padre engendra al Hijo, y del amor mutuo del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. Cómo se comunican la verdad entre ellos, toda la verdad. Y también cómo están en comunión de amor y de vida. Y fíjese, a eso también nos ha llamado Dios, a estar en comunión de vida con la Santísima Trinidad. Nos envía precisamente al Espíritu Santo. Primero nos ha enviado a Jesucristo nuestro Señor, que da testimonio del Padre, que nos habla del Padre, es abogado del Padre, y ahora nos envía un segundo abogado, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos enseña la verdad plena. ¿Qué significa esto? Que Él nos ayuda a profundizar la palabra de Dios. Y segundo, que eso que nos está enseñando Jesús lo podamos acomodar a todas las culturas, a todas las culturas. Qué hermoso es esto. Saber que desde el principio el Espíritu Santo da vida a la Iglesia y la hace crecer. Esto es muy importante. Quien hace nacer a la Iglesia y hacerla crecer es el Espíritu Santo. Nosotros, la Iglesia, solamente somos instrumento. Pero en el fondo es el Espíritu Santo y Jesucristo nuestro Señor que están con nosotros, nos acompañan, que nos enseñan la verdad plena, nos acompañan al conocimiento de esa verdad, pero también a dar testimonio de esa palabra, saberla acomodar a los tiempos en que cada generación va viviendo. Y así lo vemos primero con los apóstoles, y ahora precisamente lo que acabamos de escuchar en la primera lectura, cómo San Pablo se encuentra en Atenas, en el Areópago, donde se encuentran los sabios de Grecia. Y se acerca con ellos, antes visita la ciudad y comienza a hablarles así la palabra de Dios. Ustedes, les dice a los atenienses, son un pueblo religioso, naturalmente. Tienen varios altares a dioses. Y me llama la atención uno, al Dios desconocido. Y de este vengo a hablarles a ustedes, de este Dios desconocido, que ha creado todas las cosas, ha creado al hombre y que nos ha salvado a nosotros mediante su muerte y resurrección. Es Jesucristo nuestro Señor. Al escuchar esto, los atenienses les dijeron a Pablo, en otra ocasión te escucharemos, y sale. Pero no nos preocupemos mucho de eso, porque si a los apóstoles les costó trabajo comprender la palabra de Dios, sobre todo la resurrección, pues también a nosotros nos sigue costando mucha dificultad poderlo comprender. Sin embargo, no nos preocupemos, porque el Espíritu Santo nos llevará a este conocimiento. Y precisamente todos los sacramentos es con el poder del Espíritu Santo. Así como Jesús nació con el poder del Espíritu Santo, nació Jesús en las purísimas entrañas de María, así también ahora sigue naciendo ese Cristo místico, con el poder del Espíritu Santo a través de los sacramentos, sobre todo del bautismo, de la confirmación, de la reconciliación y de la Eucaristía. Esta Eucaristía no se podría celebrar sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero también en nuestra vida normal, ordinaria de familia, en la ciudad donde vivimos, el lugar donde vivimos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús con la palabra, con los hechos, con la vida. Pídanle ustedes a Dios, yo también le pido a Dios. Así lo veo después de algunos años. En un principio nuestro pueblo fue muy devoto y sigue siendo devoto. Sin embargo, gracias a Dios, han nacido en algunos lugares la profundizar la palabra de Dios, las escuelas, diferentes escuelas que tenemos. Sin embargo, creo que nos falta dar el siguiente paso, dar testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Y para esto tenemos el Evangelio, que es la buena noticia, que se anuncia con alegría, con sabiduría, pero sobre todo con valentía. Necesitamos ser valientes y creo que nos falta esta etapa, mucho nos falta. Yo recuerdo hace unos años una discusión entre dos hombres muy sabios. Y el que tenía fe, con qué valentía defendió la verdad. Yo recuerdo, yo le pido a Dios que ojalá que existan muchos hombres como ese, muchos que eran verdaderamente sabios, prudentes, pero también valientes. Pidámosle a Dios, pero no se asusten, no se asusten, no nos asustemos, porque contamos con el Espíritu Santo, con Jesucristo nuestro Señor, con el Padre. No estamos solos, no estamos solos. Y cuando hablamos nosotros, es Dios quien nos da su palabra. Y también en el testimonio de vida, las cosas no suceden al ocaso, sino la divina providencia nos va llevando a la verdad, a la vida, a la comunión. Guardemos un momento de silencio y pidámosle a Dios que nos envíe al Espíritu Santo para que sepamos dar testimonio de Jesucristo con valentía, con sabiduría, con prudencia. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda a todo el universo. Después de cada oración respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana, por la penitencia cuaresmal, para que perseveren en su fidelidad al Señor. Oremos. Padre, escúchanos. Por cuanto se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura. Oremos. Por los padres y educadores de los niños de nuestra comunidad, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, para que aseguren la perseverancia cristiana de estos niños. Oremos. Por Marcial Lazurri, Zeneida Preto, Katia Galeano, Fabricio Rivera, en acción de gracias a la Santísima Virgen y pidiendo por su salud. Oremos. Por el Padre Leonardo Tinoco, que el Señor los siga bendiciendo en su ministerio sacerdotal, también por todos los sacerdotes enfermos, oremos al Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, y que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por esto, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Construyes tus moradas, oh Dios, en las alturas y en alas del viento, tu camino. Es el viento quien lleva tus mensajes, oh Dios, por los espacios, y tienes un esclavo en el fuego. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios nuestro Señor nos bendice a todos nosotros y ojalá que esta bendición sea que estemos en comunión con la Santísima Trinidad y comunión con nuestros hermanos, comunión de amor, comunión de vida. También Dios bendice sus objetos religiosos, las imágenes de Jesús, de María y de los santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.